Bueno, lo que se desarrolló el día de hoy es un evento sobre, primero, para poder rescatar lo que es la amistad y compañerismo dentro de lo que somos el Club 27. Hemos hecho lo que pulso y también hemos trabajado en el caso de las mujeres sentadillas a repetición máxima y también press de pecho con los varones. ¿Es la primera vez que se desarrolla esto? Sí, justamente es la primera vez, hemos tenido gran acogida, se han inscrito 20 jóvenes, digamos así, y en el caso de las mujeres, 8 señoritas, señoras. Antes que nada, quiero agradecer principalmente al licenciado Vicente Orozco por motivarnos a quienes asistimos a su gimnasio. Realmente una gran experiencia, nos motiva más a seguir cada día practicando, haciendo deporte, que es lo primordial. Sabe que el deporte es salud, y agradecido con todas las personas, compañeros que se dieron cita. Algo muy bonito, la verdad. A mí me gusta entrenar, pero no, nunca he participado. Y más bien hoy día vine, pues estás con mis amigas con las que entrenamos siempre. Entonces fue una sorpresa porque nunca me imaginé que iba a ganar, nunca. ¿Qué días entrena usted? ¿A qué horario? De lunes a viernes, pues los regulares. Cuando no puedo, no ven. A las 5 de la mañana. ¿Las damas qué peso alzaron? Las damas levantaron aproximadamente unas 200 libras. ¿Y en varones cuánto se logró? 100 kilos, 120 kilos. Un amigo me dijo que aquí había un torneo o algo así, entonces, bueno, me vine a probar y pues, bueno, por suerte pues, salí ganador. Y pues, estaba, digamos, relativamente fácil, ya se acercó más, pero bueno, no había más competencia. ¿Usted siempre está entrenando? ¿En dónde entrena usted? Yo entreno en Santa Isabel, y, bueno, pero yo vivo en Lenta. En este caso, la competencia de mayor peso ganó la casa. Exactamente, sí, justamente fui yo el que levanté más en press de pecho, digámoslo así. Entonces, el fin, como digo, es motivar también, ¿no? Y también uno debe estar en forma porque es entrenador prácticamente. Reto muy grande competir contra Vichy, ya que ella lleva bastante tiempo también en esto de las pesas, pero es un reto grande y más que nada bonito, como le digo. Sí, justamente nos hemos habilitado con la barra que tenemos para realizar lo que es pulso. Hay, como digo, 8 mujeres en competencia y 20 varones. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y sobre todo, este evento es para que la gente, lo que es del gimnasio, también la de afuera, para que lo disfrute y pase un momento ameno, porque en realidad todos los que venimos acá al gimnasio son amigos, ¿no? Son compañeros y hay un buen ambiente aquí en el gimnasio. Es la primera vez que participo, son chicas nuevas, no las conozco y pues, bueno, ahí sí, bastante, bastante bien. La verdad que como decía, es bueno para fomentar el deporte, la diversión, la socialización incluso. La verdad sería más que un reto, es lo que es un deporte que hemos venido a lo que está haciendo junto con mis hermanos hace 5 meses. Con este evento es más para motivarnos a seguir ejercitando nuestros cuerpos. ¿Vale la pena que sigan dándose estos eventos? Claro, eso sí, más por salud. Es muy bueno. Sí, justamente es para motivar a lo que es a la actividad física, ¿no? En este caso fue un campeonato interno, bueno, que sí hubieron competidores que vinieron de otros lugares, tal vez el caso del joven Naranjo que vino de Lenta, me parece que es. Y fue, es algo muy bonito, ¿no? Esperemos que a la próxima sea una competencia también a nivel cantonal y, ¿por qué no? Se puede trabajar también a nivel de la provincia.